Aunque el ponente del caso de Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema ya terminó de examinar el expediente y sacó sus propias conclusiones, no las ha compartido con la sala penal porque dice tendría que pasar una primera instancia, pero la Corte le dijo que no, que entregue sus conclusiones, que el asunto se resolverá antes de que sea una realidad la primera instancia para congresistas. Hace una semana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sin precedentes, tal vez para evitar especulaciones en un asunto de alta sensibilidad política. Le pidió al magistrado que tiene en su despacho el proceso por parapolítica del exgobernador Luis Alfredo Ramos, hoy jefe de debate del candidato que va adelante en las encuestas electorales Iván Duque, que entregue la ponencia en que decidirá si solicita condena o absolución para el político antioqueño. Las pruebas pedidas. El proyecto con sentido condenatorio fue revelado por Noticias 1 hace 3 meses, y aunque en ese momento la sala penal negó su existencia a través de un trino, este noticiero tiene evidencia de que el escrito estaba listo para convertirse en ponencia con la aprobación y firma del magistrado Patiño. Sin embargo, durante este tiempo no ha pasado nada en ese proceso, a tal punto que el propio Ramos ha pedido en repetidas ocasiones que la Corte cierre el proceso que se inició hace ya 6 años. Hace 10 días, el magistrado Patiño reiteró ante sus colegas que el caso escapaba a la acción de la actual sala porque se está conformando una nueva que se encargará de los procesos contra aforados en primera instancia. Pero como esa primera sección aún no existe, sus colegas consideraron irracional esa propuesta y por eso le solicitaron a Patiño entregar la ponencia de Ramos y también la del excongresista Martín Morales Diz, procesado por parapolítica y otros delitos. Por unanimidad ha dicho la sala que su competencia para tramitar los procesos en curso se mantiene, toda vez que la función de administrar justicia no se puede paralizar a la espera de la entrada en actividad de las nuevas salas especiales. Sus colegas también dijeron que un juez debe cumplir siempre sus funciones, porque por el contrario, estaría quebrantando el derecho que tienen los ciudadanos a recibir pronta justicia. Un juez que se niega a administrar justicia no solo atenta contra deberes funcionales, sino quebranta garantías fundamentales como el acceso a la administración de justicia y el derecho a que se decida la situación judicial de un sindicado. Lo que llama la atención es que el juicio contra Luis Alfredo Ramos terminó 10 meses antes de ordenarse la conformación de la sala de primera instancia para aforados.